este vídeo voy a hablar sobre mis primeros meses probando la fotografía analógica. Voy a mezclar de fondo imágenes de una tarde haciendo fotos en moto y en la segunda mitad del vídeo explicaré un poco el sentido de estas tomas, que visto así tampoco pegan mucho, pero no he grabado tanto hasta ahora como para hacer un vídeo exclusivamente de eso, así que voy a mezclarlo con imágenes de mi última escapada por Pirineos. Y es que esta escapada ha sido un poco diferente porque ha sido el primer viaje en el que me he dedicado a disparar solamente fotos analógicas. Y bueno, llevo muy poco tiempo disparando película, un par de meses como mucho, pero siempre que me da por algo, para bien o para mal, me obsesiono con ello y me meto de lleno. Así que en estos meses he pasado de no haber tocado una cámara analógica en mi vida a aparcar la cámara digital en casa y estar saliendo a hacer fotos y hacerme un viaje disparando exclusivamente película. Y lo malo que tiene esto es que muchas veces me meto en algo sin haberlo estudiado bien, y esta vez no ha sido diferente, así que he tenido fallos, desde no recordar que ISO tenía un carrete montado en una cámara, hasta montar mal un carrete y estar disparando tan feliz para luego al rebobinar darme cuenta de que no estaba bien montado. Esto último solo me ha pasado una vez, pero fue uno de esos carretes que tienes montado un montón de días, lo llevas de viaje y que jode muchísimo cuando te das cuenta de que no lo has montado bien. Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo y que una vez te pasan ya no vas a volver a tener ese fallo. Y la verdad es que realmente no me ha pasado nada más y tampoco creo que ha sido tan grave. También he formateado alguna tarjeta SD sin haber pasado todas las fotos bien por las prisas, así que es algo que en digital, por desgracia, también pasa. Pero bueno, este vídeo no es comparativo entre analógico y digital, además que las dos cosas malas que he dicho se pierden totalmente entre las cosas buenas que tiene. Y es que al ser un proceso tan lento te hace valorar mucho más cada foto que haces y te cuesta mucho más desechar algo. Y también el tener un número limitado de fotos te hace mirar todo más despacio, analizarlo más para ver si realmente merece la pena. De hecho, desde que tiro analógico me pongo muchas veces en posición de hacer fotos, ya sabéis, algo así. Para al final no echar la foto después de estar mirando por el visor medio minuto pensando si hacerla. Y sí, esto es una cosa buena aunque no lo parezca, porque te vuelves más selectivo a la hora de hacer fotos y no tiras tan a lo loco. Y bueno, como digo, es un proceso que estoy disfrutando mucho. Ahora escaneo en casa, supongo que en un tiempo os hablaré de cómo lo hago porque de momento es un poco caos. Y el revelado de momento no me planteo hacerlo yo porque tampoco es demasiado caro, así que lo llevo al laboratorio, que además tarda muy poco en hacerlo. Aunque sí es algo que me gustaría hacer en el futuro para por lo menos experimentar el proceso de principio a fin. Pero bueno, ya os iré contando en próximos vídeos. Y bueno, en esta segunda mitad del vídeo quiero hablaros un poco por encima sobre la Olympus MJU1, ya que ahora mismo es la cámara que más uso, la que me llevo a todas partes, y es que es una cámara muy cómoda que puedes llevar incluso en el bolsillo, ya que no es más grande que un móvil. De hecho, mi móvil es más grande que la cámara, es más fino, pero es más largo. Entonces es bastante más incómodo de llevar que la cámara. Y eso me parece una pasada, el hecho de poder llevar tu cámara analógica en el bolsillo, con una calidad que sorprende bastante. Tampoco he descubierto el fuego, sé que hay un mogollón de cámaras point and shoot pequeñas que puedes llevar en el bolsillo, pero creo que muchas veces no tomamos estas cámaras en serio. Así que al final del vídeo os voy a dejar unas cuantas fotos para que veáis que esta cámara cumple y con creces. Y es que últimamente la llevo siempre encima, no me gusta llevar mochilas y menos cuando voy en la moto porque es muy incómoda. Aunque los vídeos que estáis viendo la llevaba puesta para llevar el trípode y la cámara digital para grabar esto, lo cierto es que no suelo llevarla porque es muy incómodo llevar peso en la espalda cuando vas en moto. Y últimamente lo que llevo es la MJU en el bolsillo, ya que siempre te puedes encontrar algo a lo que hacer foto donde menos te lo esperas. Y de hecho, si no llevas cámara encima, segurísimo que te vas a encontrar con 1000 fotos. Y esta cámara, como digo, es cómoda de llevar y te puede sacar del apuro y con bastante clase. Pero ya os hablaré más a fondo de esta cámara en otro vídeo, y de momento os dejo con varias fotos que he ido echando con ella en esos días que no sales con intención de hacer fotos y que dices, bueno, me la llevo por si acaso.